el día de hoy. Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como habrán leído en el título, el día de hoy les traigo otro videito más de abriendo cajitas coreanas. Les voy a estar dejando mi código de descuento por aquí, por si quieren pasarse por allá y comprar, pues tengan un descuento. Y bueno, como les contaba, hoy es uno de esos días en los que voy a estar abriendo la cajita misteriosa. Y digo misteriosa, aquí la tengo. Y digo misteriosa porque nunca sabes lo que te va a tocar. Siempre son productos muy buenos de tamaño real, o sea, tamaño regular, grandes. Pero nunca sabes lo que te va a tocar porque ellos lo mismo te pueden mandar como comida, te pueden mandar accesorios, te pueden mandar, no sé, cosas para el hogar. Entonces es una cajita que a mí particularmente me gusta muchísimo esa emoción de qué me tocará. Y todo es súper bueno, así que no tengan miedo de que les llegue algo que no les vaya a gustar, porque es muy raro que eso pase. La cajita me enamora, o sea, ellos hasta las cajas las tienen linda. Aquí pueden ver la marca. El borde es como de unas florecitas, no sé si lo pueden ver bien ahí, son florecitas. Estoy combinada con la caja. Vamos a abrir a ver qué hay aquí. Me encanta esto. Como tiene la... ¡Uy, se me cae! Como tiene la barrita esta como de cargando algo. Entonces vamos a comenzar. Aquí lo tengo todo, trae muchas cosas. Esta caja pesa. Ok, lo primero que veo, todo está muy empapelado, todo está muy bien protegido. Aquí vemos este papelito que a mí me encanta, me desestresa muchísimo. Pero ok, vamos a comenzar. Lo primero que veo por aquí son estas cositas, que son como esos palitos, se me parece como papas fritas. Son chips, evidentemente todo está en coreano, no puedo saber bien qué es. Pero, oh, ok, aquí dice que son proteínas, son snack. Es un snack de proteína, o sea, tiene proteína. Y creo que es spicy, o sea, que es picante. Vamos a... Ah, sí, aquí tiene como una etiquetita que te lo dice en inglés. Vamos a probarlo. A mí me encanta lo picante y me encantan las papas fritas. Entonces, vamos a ver qué tal me gusta esta mezcla o no. Ok. Miren, así luce. Se ven como sintéticas. No sé cómo explicarlo. El sabor es rico, pero la textura parece que estoy comiendo como madera. No sé cómo explicarlo. Como madera, no, es que también me sabe como a pollo. Y no sé si son papas o si es un pollo. Mírenlo ahí. No sé cómo sentirme al respecto. Porque el sabor está muy rico. No es ni muy picante ni... O sea, está bueno. Pero la textura... No sé... ¡Ay! Se me cayó. No sé ni cómo explicarles cómo es la textura. Literal. Es que esto parece un palo. Me estoy comiendo un palo. Un palo seco. Cuando te lo comes como que cruje, como que piensas que va a ser rico. Pero ya cuando está masticado... Perdón que sea muy gráfica. Pero ya cuando está masticada, como que no me encanta. No sé, pichipicha. Ok, continuemos. Me viene todo esto aquí, en esta bolsita. Vamos a empezar con esto. A ver qué es. Es una cajita. Dice que es un kit de... Es para la piel. Sí, es para la piel. Es un kit que trae todos estos productos que muestra aquí y es para la piel. Dice que trae un gel, un limpiador, trae un toner, trae un serum y trae la crema. O sea que trae muchísimas cosas. Bueno, prácticamente para hacerte toda tu rutina. Y viene así, miren. Miren qué lindo se ve, qué calidad se ve el empaque y todo. Está muy bonito. Muy bonito. Y este es el gel reparador. Y se llama milagro, o sea, un milagroso reparador, algo así. Miren, es un gelcito. Tengo que ver muy bien para qué tipo de piel es, para que no me vaya a sacar acné o algo así. Y esto es el toner, que es como el tónico. Miren, yo no tenía un tónico, así que voy a empezar a usar este porque el tónico mío se me había terminado. Y luego tiene esto, que es también un serum reparador. Miren qué cool. Y por último, bueno, esta cremita de aquí que también les dije que era... Está muy bien esto, me gusta. Me gusta probar las cosas de belleza de los coreanos en general. Porque ellos, como ustedes saben, son como así
súper famosos en cuanto a los, sus productos de belleza, porque tienen unas pieles espectaculares y generalmente lo que prometen en un producto lo cumplen. O sea, si te deja largas pestañas, en verdad te deja largas pestañas. Si te deja la piel con glow, pues si te pone glow. ¿Me entienden? Que los productos que ellos hacen, la verdad, aciertan muchísimas veces. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esto es una cajita amarilla. Me voy a poner por delante a ver si la pueden ver. Y miren, y esto parece como un plátano, pero parece como una cápsula de un plátano. Ah, bueno, sí, aquí dice banana. Miren, banana y miel. Oh, está compuesta de banana y miel. Miren qué linda el empaque. Vamos a ver qué es esto. Ok, ah, bueno, por lo que veo aquí dice que son mascarillas y son 5, trae 5. Pero deben de ser grandes porque esto se siente pesado. O sea, las mascarillas pesan. Y sí, trae sus 5 mascarillitas. Vamos a abrir una para que la vean. Bueno, es básicamente lo que tiene en la caja, en el empaque de la caja normal. Y wow, esto quiero probarlo. Quiero ver si hago un video como probando todas las cosas de belleza de estos productos coreanos que me han llegado en estas cajitas. Tanto el maquillaje como las mascarillas y todo eso. No lo pruebo en este video porque si no se va a hacer muy largo. Todavía me quedan más cositas en esta bolsita. Veamos qué más hay por aquí. Uy, esto es maquillaje todo, creo. Ok, esto que veo por aquí es de... dice BTS. Es del grupo BTS. Creo que es en colaboración con esta marca. Así que a los que les guste BTS, ya saben. Dice... ok, dice... oh, es una paleta de sombras, por lo que puedo leer aquí. Porque aquí en esta etiquetica, como que nos dicen en inglés lo que es. Y es un dúo de sombras. A ver, déjenme que lo pueda. Uy, pero miren qué lindo. Miren qué bonito el empaque. Es como doradito. Ay, qué bonito está. Miren el tono. Un dorado muy lindo. Déjenme hacerle un swatch así. Oh, es en crema. Qué bueno que le hice swatch porque no me hubiese dado cuenta que era en crema. Miren. Es que no sé si puedan ver por la luz, pero miren. Miren ese glowcito, qué lindo. Es muy natural. Me gusta eso así como para un look bien tranquilito. Y este es como un cafecito, ¿ven? También es en crema, supongo. Sí, también es en crema, miren. Ay, son muy lindos, son como muy suavecitos así. Esto me gusta muchísimo, la sensación que deja. Miren el otro por aquí. Me gusta mucho la sensación que deja. Y bueno, son dos, es uno debajo del otro, me gusta eso. Y trae un espejito. Está muy cool esto. Veamos qué más tengo por aquí. Ok, ok, esto es un iluminador. Ok, este es más fácil, te dice que lo tienes que abrir por aquí. Uy, el empaque me gusta, miren, porque es transparente y tiene como estas cosas así de relieve. Miren el empaque, está muy bonito. Es que esta luz, miren, ahí lo tienen, es un rayito. Déjenme hacerle un swatchecín a ver qué tal. Ay, la textura se siente súper, súper rica. Súper suavecita, como un polvito muy ligero. Y bueno, sí pigmenta muchísimo, miren, ahí lo pueden ver. Deja ver qué tal queda en la piel. Vamos a hacerlo por aquí. Uy, es que esa luz. Pero miren, 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 miren. De lejos se ve súper increíble, miren. Es que está tan luminoso que la luz como que lo capta así mucho, miren. Está muy lindo. Es como un tono muy natural. Me gusta ese iluminador. Muy lindo. Ok, este es un lipstick. Y dice que es mate. Vamos a ver qué tono será. Ay, me encanta el empaque. Miren qué lindo, qué color más lindo. Es como un degradado. ¡Uy, enfoca! Es como un degradado. Déjenme ver si bajando un poco la luz, porque yo creo que la luz está muy fuerte. No sé si ahí. Ok. Miren, es como un degradado. Súper lindo, como más naranjita. A rosadito casi, claro. Vamos a ver el tono. Y sí, por supuesto. Y se ve mate, mate la barra, literal. La mata, la mata. La barra se ve súper mate. Y literal es un tono peach. Muy lindo. Ok, este no es. Esto era de un video que, de otra cosa que estaba probando. Y pues ahí lo dejé. Vamos a hacerlo como por aquí. Se siente súper cremoso en la piel de la mano. Imagínense en los labios. Miren qué lindo el tono. Yo no soy mucho de estos tonos así como naranjosos, salmoncillos. Yo soy más de gloss. Soy más de algo nude, como mates. Pero nunca tan naranjoso. Pero este me gustó. Este está lindo, con esto puedo hacer algún look ahí muy lindo. Me gustó muchísimo el empaque, la barrita se siente súper rica. Miren, tiene como un imancito. Da vuelta solo, me gusta. Muy lindo. Ok, vamos a ver qué más tenemos por aquí.
Y bueno, miren, esto también es de esta marca, que es la marca MTPR, y es en colaboración con BTS. No sé qué será esto. Vamos a abrir. Por aquí atrás también lo dicen BTS. Y esto es como una cajita, que no sé qué será. Oh, sí, aquí trae aún. Oh, es de lentes. Aquí trae como una postalita de uno de los integrantes del grupo. Miren, qué lindo. Está muy linda la imagen esta. Y mandaron esto, que es de lentes, supongo. Pero no sé si vendrán los lentes adentro, no sé. Viene con esta cosita, miren. Con la pinzita para ponerte los lentes. Y viene el empaquecito este. Ah, y entonces por dentro tiene como una gomita para proteger, que bueno, si la quieres quitar, puedes usar esta cosita para otra cosa. Y ahí lo tienes perfectamente. Bueno, aquí no son los lentes, porque por aquí abajo no veo nada. O sea que solamente dan el envase. ¿Y yo para qué quiero el envase? Solo. Pero bueno, para alguien que tenga unos lentes, aquí los puede poner. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¡Uy! Esto me pone muy feliz. Miren. Miren, esto me pone muy feliz porque los que me siguen en Instagram y los que ven mis videos desde hace tiempo sabrán que yo no puedo dormir sin antifaz. O sea, yo soy la reina de los antifaz. Miren este, qué lindo está. Y este muñequito me hace juego con otra cosa que me llegó en la cajita anterior que abrí, que era para sostenerte el pelo cuando te ibas a maquillar. Miren qué lindo, qué hermoso está. Está súper buena calidad, es súper esponjoncito. Y la textura de la telita es como terciopelo. Y además que sea así rosadito, me encanta. Por detrás tiene su cintita y ajusta bien. A ver. Uy, sí, este está espectacular. No lo quiero usar mucho porque tengo maquillaje y no lo quiero ensuciar. Bueno, ya lo ensucié aquí un poco. Pero bueno, me encanta. Y qué bueno que me llegó porque ya el antifaz que yo tenía tenía doble tira de esta. Y ya una se me había roto, o sea que ya estaba en las últimas. Y yo estaba deseando uno y me lo iba a comprar, pero bueno, ya no me lo tengo que comprar. Miren qué lindo. Y viene en su empaquecito muy cool. A ver qué más tenemos por aquí. Tengo, me llegó también esta cosa, que es para cuando uno se plancha el pelo. Esto es como para hacerte así, ¿ven? Y te vas pasando la plancha. Fíjense que esta salía de la plancha, así, ¿ven? Y te vas peinando y pasando la plancha, peinando y pasando la plancha, y así, ¿ven? Rosadito y gris, que me encanta la combinación de rosado con gris. Entonces aquí lo tengo para pasarme la planchita, miren. Plancho. Aquí y plancho. Y por último me llegó esto, que yo no sé qué es. No sé si es ropa o qué será, porque se ve muy grande. No sé qué es esto. No sé qué es. A ver. Oh, es una bolsa. Miren qué linda está. Ay, está muy linda, está muy cute. No sé, para ir a la playa o algo así. Está muy linda. Tiene como un conejito. Miren, tiene un conejito que está tomándose algo. Qué lindo, me gusta aquí. Es como tipo un short, como si fuera un short que tiene el bolsillo. Está muy linda. Y es muy espaciosa por dentro. Miren qué grande. A esto le cabe. A ver, déjame quitarle las tiras. A esto le cabe un montón de cosas por dentro. Está muy, muy bonita. Ay, me encantó. Está muy linda. Parezco una abuelita que va a buscar el mandado. Está muy linda, me encantó. Se me hace súper tierna, así rosadita. Me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, eso fue todo lo que me llegó por el día de hoy en estas cajitas misteriosas coreanas. Y eso fue todo el videito por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí realmente me está gustando demasiado grabarles este tipo de videos. Entonces, pues si a ustedes les gustó, me haría muy feliz que me dejaran un like para yo saber qué tanto les gusta. Si eres nuevo por aquí y no te has suscrito a este canal, yo te invito a que te suscribas por ahí abajito donde dice suscribirse para que seas parte de esta familia. También te invito a que me vayas a seguir a mi Instagram, que es jancy.arencibia. Te lo voy a estar dejando por aquí para que sea mucho más fácil de buscarlo. Por ahí siempre estoy subiendo contenido diario de mi día a día, o sea, mis historias, mis fotos, todo. Así que si quieres saber más de mí, Instagram es el lugar perfecto. Y por último, pero no menos importante, por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un videito nuevo, YouTube te avise así de rápido y no te pierdas de ninguno. Los amo muchito y les mando un besito.